Me llamo Pablo Lloret, vengo de Ecuador, de la ciudad de Cuenca, y estoy presentando una herramienta financiera, es un mecanismo financiero para la sostenibilidad del agua, para la sostenibilidad ambiental de las fuentes de agua de nuestras ciudades. Se basa en lograr una corresponsabilidad, en lograr que los usuarios, tanto de agua potable como de riego, de energía, y los actores que están alrededor del agua, se responsabilicen del cuidado de las fuentes. Este fondo es un fondo que lo inició la empresa pública municipal de Quito hace 14 años, es el Fondo para la Protección del Agua, FONAG, y ahora me desempeño como gerente ambiental de la empresa y estamos asesorando a muchas instituciones y a muchas cuencas hidrográficas que están montando este mecanismo financiero como una solución, como una herramienta que les soluciona la problemática de abastecimiento del agua. Esto le da un carácter de integralidad a la gestión del recurso, le da un carácter holístico que tiene que ver mucho con lo social, con lo ambiental y obviamente con el cuidado de las fuentes.